¡Nadador! ¡Salpicada! 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 ¡Oh! ¿A dónde se fue? ¡Te tengo! ¡Pie pequeño! ¡Pie pequeño! ¡Hola, Petri! ¿Qué sucede? A mí, volar hasta aquí, ver algo desde el cielo, pie pequeño, debes verlo. ¿Qué es? Oh, es una gran sorpresa. ¡Sígueme! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ah! Hola, pie pequeño. Papá, ¿regresaste? Lo que veo es un día más. Lo que veo es un día más. Aprende a brillar con un nuevo sol. Ven y sígueme. Justo a tiempo para seguir. A decidir hacia su hogar. A la tierra antes del tiempo. Hoy presentamos la gran prueba cuello largo. Ah, me sorprende que tú y Shorty regresaran al Gran Valle, papá. Sé que llegamos antes de lo que habías esperado, hijo. ¿Sabes por qué está aquí tu papá, no? ¡Ron, llegaste! Empezábamos a preguntarnos si ibas a lograrlo. Ya estoy listo para empezar a ubicar el lugar de prueba. ¿Lugar de prueba? Sí, para la gran prueba cuello largo. La gran prueba cuello largo es una serie de tareas que muchos jóvenes cuello largo deben enfrentar antes de llegar a la gran época adulta. Usualmente le es dada a un joven cuello largo por su madre o padre. Por eso estoy aquí. ¿Y qué debo hacer para pasar la gran prueba cuello largo? Ah, eso se te dirá luego. La prueba está diseñada para ver si un cuello largo tiene las cualidades necesarias para algún día ser líder de la manada. ¡Genial! Es mejor que duermas temprano esta noche, pie pequeño. La abuela tiene razón. A la primera señal del círculo brillante, iremos al lugar de la prueba. ¿Qué sucede, pie pequeño? ¿Nervioso por la prueba? Un poco. En verdad quiero pasar esta prueba, pero desearía tener más tiempo para prepararme. Bron dice que es la clase de prueba en la que estás listo, ¿o no? Eso suena como algo que Ruby podría decir. Creo que tiene suerte. Yo en verdad quiero hacer la prueba, pero Bron no me deja. Pronto llegará tu turno, Shorty. Una vez que estés listo. ¡Pero ya estoy listo! Tal vez hoy podrías hacerle la prueba a Shorty en lugar de a mí. Es tiempo, pie pequeño. Andando. Pero yo estoy listo para ser líder. ¿Por qué no te llevo allá al lugar de agua? Puedes jugar con los amigos de pie pequeño. Sí, está bien. Les probaré a los amigos de pie pequeño que ya estoy listo para ser líder. ¡Ah! Amigos, miren, aquí venir la abuela cuello largo con Shorty. ¡Hola! ¡Hola, Shorty! Hola. Shorty viene a jugar con ustedes mientras Pie Pequeño está con su padre. ¡Oh, qué bueno!
Gracias, niños. Ven con nosotros, Shorty. Estamos jugando a nadar y salpicar. No, gracias. Puedo jugar a nadar y salpicar cuando sea. Mi prioridad en este momento es ver el sendero de la gran roca. ¿El sendero de la gran roca? Sí, Pie Pequeño me contó de él la última vez que estuve aquí. Se extiende alto sobre las aguas rápidas. Estoy ansiosa por cruzarlo. No estoy segura que debamos. ¡Suena divertido! ¡Una aventura! Sí, y Pie Pequeño me dijo que a ustedes les encantan las aventuras. Yo quiero ir a aventurar, aventurar, aventurar. Yo quiero ir a aventurar y el paseo disfrutar. Pero el camino, sabes ya, todo el día nos tomará. Estar muy lejos, yo saber. Lento no soy. ¿Qué? Sígueme, te llevaré y al regresar más tiempo habrá. No lo sabrás. Cuando yo voy a aventurar, aventurar, hay algo más. Hay algo que me cuesta a mí lograr. Juntos iremos todos hasta allá. También yo quiero ir a aventurar. Vengan, será divertido. Todos síganme. ¿Y por qué te vamos a seguir? Porque yo ya hice la gran prueba cuello largo. ¿La hiciste? ¡Claro! Y eso significa que estoy listo para dirigir a mi manada. Así que ahora somos su manada. Disculpa, Shorty, pero el sendero de la roca está por allá. Ya lo sabía. Pero primero iba a beber agua. No estoy muy segura de que él pueda encontrar esa roca por sí mismo. Sí, bueno, si se pierde, ya no tendremos que soportarlo. Pero yo también quiero ver el sendero de la gran roca. Ay, de acuerdo. Oye, Shorty, espéranos, vamos contigo. ¡Qué bien! ¡Síganme! Ya llegamos, hijo. ¿Ahora puedes decirme cuál es la gran prueba cuello largo? La prueba abarca tres tareas separadas. Cada tarea termina cuando encuentres una hoja de árbol roja. Una hoja de árbol roja. Entiendo. La primera tarea es un sendero difícil que probará tu fuerza, resistencia y valor, hijo. Necesitas llegar a la cima de la montaña plana para completar la tarea. De acuerdo. ¿Quieres bajar de ahí? ¡No! ¡Sé que puedo hacerlo! ¡Lo logré! ¡Y allí está la hoja de árbol roja! Al menos sé que puedo bajar deslizándome. ¡Ay, qué rico! ¡Zumbadores amarillos! ¡Qué asquerosidad! Te acostumbrarás. No puedo ir de aventura con alguien que come eso. ¿No quieres?
no! Pero yo también quiero ver el sendero de la gran roca. No importa, Mordelón. Vayamos tú y yo al sendero de la gran roca. Todos los demás pueden ir con Shorty. ¡Genial! ¡Qué afortunados! Vamos, alcancemos a Shorty. ¡Papá! ¡Mira! ¡Lo logré! ¡Completé la primera tarea! Bien hecho, pie pequeño. Ahora es tiempo de continuar con la siguiente tarea. La siguiente tarea es una prueba de inteligencia. Debes encontrar la segunda hoja de árbol roja. Está oculta dentro de este bosque. ¿Cómo voy a hacer eso? Tienes tres pistas. Las estrellas han caído. Enfrente el árbol velludo y la raíz del problema. Las estrellas han caído. Enfrente el árbol velludo y la raíz del problema. ¿Cómo se supone que encuentre una diminuta hoja de árbol roja aquí? ¡Ahí está! ¡El sendero de la gran roca! ¿Y ahora qué camino escojo? ¡Mi volar y buscar mejor camino! Gustaría descansar un tiempo. Lo haré, lo haré. De acuerdo. Si vas a descansar, dirigiré a todos los demás sin ti. ¿Qué? No puedes dejarlos ahí rezagados. ¿Cómo no? No importa. Nos veremos allá. Apuesto a que no puedes seguirme el paso. ¿O tienes miedo? ¿Miedo? ¡Será, Shorty! ¡Va por el camino largo! ¿Cómo podría Shorty alguna vez tener una prueba de liderazgo? Tal vez ser prueba para malos líderes. Las estrellas han caído. Enfrenta el árbol velludo y la raíz del problema. ¡Oigan! ¡Ese árbol no tiene hojas de árbol! ¡Las estrellas han caído! Esperen. Si ese árbol no tiene hojas de árbol, ¿cómo se supone que encuentra una hoja de árbol roja aquí? Las estrellas han caído. Enfrenta el árbol velludo. ¡Hojas velludas! ¡Es lo único que crece a un lado del árbol! Bien. La raíz del problema. Veamos. ¡La hoja de árbol roja! Bien hecho, pie pequeño. Ahora puedes continuar a la tarea final. ¿Por qué tardaron tanto? Pues, la verdad... Nosotros decidimos extender la aventura. Sí, claro. Cuidado, Shorty. No debes acercarte mucho. Este sendero no parece tan alto. ¡Ay, pero lo es! ¡Está muy, muy alto! ¡Ja! Todos son unos cobardes. ¡Pero yo no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Shorty! ¡Venir hacia acá! ¡Ir a pedirles ayuda! ¿Qué
Tu tarea final es encontrar un camino seguro para cruzar el Pozo de Fuego. ¿Y qué cualidad debo mostrar al hacer esta tarea? No puedo decirte. Es parte de la prueba. Bueno, tal vez podría usar esas rocas para cruzar. Pero las burbujas de fuego podrían reventar las rocas. Así que no es un camino muy seguro. Debe haber otra manera. ¡Estamos aquí para ayudarles, chicos! ¡Parece que nos necesitan! ¡Ay, sí, sí, sí! ¿Podrían empezar a usar la fuerza? Muchas gracias por su ayuda a todos, chicos. Debido a su gran ayuda, los dejaré ser parte de mi grupo. Vaya. ¡Gracias! Usaba troncos como ese para cruzar ríos y cañones. Pero sé que si empujo el tronco al Pozo de Fuego, se incendiará. Esa no es una forma muy segura. Supongo que es contra las reglas pedir una pista, ¿no? Todos iremos por aquí. Ese no será el camino de regreso. ¿Y? No tiene caso decirle. Está muy ocupado guiándonos y no nos escuchará. ¿Querer que Pie Pequeño estará aquí? Déjenme ver si puedo darle a nuestro líder un poco de liderazgo. ¿Sabes, Shorty? A veces los grandes líderes saben cuándo dejar guiar a alguien más. ¿En serio? ¡Ah, claro! Así que tal vez debes seguirnos para mostrarte el camino. ¡Cierto! Como el líder, quiero que tú me digas cómo regresar. ¡Excelente! ¡Sígueme! Si no puedo hallar una forma de cruzar ese Pozo de Fuego, fallaré la prueba. Y no quiero que eso suceda. Gran prueba, eso es. Duro es, pero no hay más. Debo pensar cómo escalar. Solo una más y listo está. La prueba es. No puedo imaginar el ganar. Algo debe haber. Debe haber una manera. Por el fuego cruzar. Nadie más. Seguro no es. ¿Y cómo lo hago? Cuello largo es una gran prueba. Eso es. Hay algo que debo aclarar. Soy líder sobre los demás. Espero no vaya a fallar. Cuello largo es una prueba. Tal vez pueda saltar a través del Pozo de Fuego. Oh, no hay forma de que pueda cruzar saltando este gran Pozo de Fuego. Lo siento, papá. No puedo encontrar una forma segura de hacer esto. Supongo que no estoy listo para ser líder aún. ¡Felicidades, Pie Pequeño! Pasaste la gran prueba cuello largo. ¿Qué? Pero no...
no entiendo. No crucé el pozo de fuego. ¿Cómo pude pasarla? Esta prueba era diferente a las otras. Era una prueba de juicio. La tarea era imposible de realizar y tú correctamente decidiste no intentarlo. ¿Y si hubiese intentado cruzar el pozo de fuego? Te habría detenido y no habrías pasado. Pero aunque fallaras la prueba, pie pequeño, aún te amaría. Es hora de irnos. Aquí vienen. ¿Completaste la prueba? ¡Claro que sí! Papá, algún día espero poder ser un líder igual que tú. Bueno, pie pequeño, parece que ya tienes tu propia manada que guiar. ¡Ay, genial! ¡Otro cuello largo líder! Oye, pie pequeño, debes contarme todo acerca de la prueba. No le des a Shorty ninguna pista, pie pequeño. ¿Pistas? Shorty aún no está listo para tomar la prueba cuello largo. No está listo para nada. ¡Oye! ¡Espera! ¿Quiere decir que él no la ha hecho aún? No, pero la haré pronto. Espero que pasen siglos.